¿Cómo les va? Un nuevo programa de ayer es hoy y el título del programa de hoy es El año del sentido común. Bajo este título, señora, señor, los siguientes dos temas de la agenda nacional. Primer tema, una referencia al Partido Justicialista Histórico y el segundo tema, algunas sugerencias para el señor presidente Don Mauricio Macri. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy el año del sentido común. Lleve tranquilidad, señora, señor. Somos conscientes que la agenda internacional y nacional es excesivamente numerosa. Pero en apretadísima síntesis, síntesis ustedes recordarán que allá por el último programa de ayer, es hoy, en diciembre del año 2015, Decíamos que el Kirchnerismo le había dejado al presidente Macri una Argentina dividida por la venganza y por el odio político, por el relato de un populismo decadente y obsceno, una Argentina empequeñecida moral y espiritualmente por la impunidad y por la corrupción, una Argentina que desde el año 2007... Año de la primera presidencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner hasta el año 2015, casi pasaron ocho años de una inflación promedio del 26 al 30% anual, una Argentina sin crédito internacional, y como si esto fuera poco, señora, decíamos en ese último programa, diciembre de 2015, en política exterior, el Kirchnerismo había ubicado a la Argentina al lado de Angola. Zaire, Nicaragua, Venezuela, Haití e Irán. En tal sentido, ante la nueva administración y el nuevo gobierno, este programa guardó absoluto y completo silencio en el análisis y en la crítica política porque este programa este gobierno tiene 100 días de nueva administración. Pero como la prensa independiente desde el 10 de diciembre del 2015 goza de una excelente salud, nos ha mantenido informado a todos de toda la actualidad Argentina y Mundial. Pero este programa, señora, señor, que ya este año cumple 16 años ininterrumpidos en los medios de comunicación de Zona Norte, este programa tiene una identidad. Y la identidad nuestra es que no tenemos escándalo, no tenemos show, no nos reímos ni nos burlamos de nadie. Nuestra identidad es recurrir a una página de la geografía, de la historia y de la filosofía de los clásicos, para desde allí analizar la actualidad política argentina y mundial. Y seguramente alguien nuevo dirá, pero ¿cómo la filosofía clásica? Es que nosotros mantenemos algo que no es genial, creemos que es de sentido común. Esto es, que desde el hombre primitivo hasta este hombre actual, galáctico y cibernético, hay diferencias, por supuesto que las hay, de comida, de vestido, de lenguaje, de hábitos, costumbres, tecnología, cultura, industria y ciencia. Pero en orden a la esencia, en el que es el hombre, no hay ninguna diferencia, ni entre el hombre primitivo, ni entre el hombre actual. ¿Cuántas veces usted... Señora, señor, nos habrá escuchado decir que en el alma del hombre viven como en su propio trono la verdad y la mentira, la lealtad y la traición, un Juan y un Judas, un Don Quijote y un Sancho, un viejo Vizcacha y un Martín Fierro. Y entonces no es de extrañar que Anicio Manilo. Torcuato Severino, más conocido como Boesio, filósofo, estadista y ministro del rey Godo Teodorico. Boesio nació en el año 475 después de Cristo en Roma y el año siguiente cayó Roma, el imperio romano de Occidente, en poder de los bárbaros. Allá por el año 525, el rey Godo Teodorico mandó ejecutar a Boesio. Porque lo acusó de estar en connivencia con el Imperio Romano de Oriente. Boecio es a partir del libro séptimo VII, octavo es venerado como un mártir, mártir, perdón, por la Iglesia Católica. Y este Boecio, en una frase brillante, en un pensamiento brillante para la antropología filosófica de todos los tiempos, nos dice que allá por el 500 después de Cristo, que el hombre es una sustancia individual de naturaleza racional. Y entonces, desde la filosofía clásica, desde esta identidad que tiene este programa que se llama Ayer es hoy, nosotros recordamos que allá por el año en julio de 1999, cuando nuestro primer programa llegó por título Sentido común, decíamos que aparecía en el escenario de la política mundial, de la política del mundo, una nueva forma de diálogo político, una nueva forma de acuerdo político, que era la diplomacia geopolítica. Y poníamos de ejemplo a la comunidad económica europea, porque nosotros decíamos hace casi 20 años y seguimos diciendo... Que más allá de los misiles, de las bombas nucleares, el mundo gira hacia el sentido común y hacia el acuerdo político. Poníamos de ejemplo a la Comunidad Económica Europea, porque todos los países que integran el continente europeo, desde el 700 antes de Cristo hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, los países que integran el continente europeo guerrearon entre sí casi 2.700 años. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron de vivir en una serie de acuerdos políticos, en concordia política, en armonía económica, con pasaporte único y con moneda única. Pero como nada es idílico ni nada es perfecto, desde el punto de vista, señora, señor, terrenal, ha aparecido en el escenario del mundo el fanatismo religioso que se ha disfrazado de islamismo. Lo sufrimos acá en la República Argentina, año 92, 94 en la AMIA, en la embajada de Israel en Estados Unidos, año 2001, todos los gemelas y ha aparecido en Europa. En Europa, en Francia y ahora ha aparecido nuevamente en Bélgica y dice seguir apareciendo en el mundo. Nosotros sostenemos una idea que es la siguiente, a ISIS no hay que combatirlo porque ISIS lo que busca es que se lo combata y se lo bombardee militarmente para quedar como víctimas. La secta fanática de ISIS está ya extinguida y consumida en sí misma por el odio, el crimen y el rencor que ISIS ofrece. Habrá que buscar quiénes son los socios geopolíticos de ISIS, quiénes los financia, quiénes los respaldan desde el punto de vista de la logística financiera y además habrá que buscar en los barrios pobres de Europa donde viven muchos jóvenes musulmanes para que esos jóvenes tengan trabajo y revisar seriamente cuál es la doctrina religiosa de muchos líderes religiosos del Islam. Que inoculan el fanatismo en todo el mundo, desde el punto de vista de la secta fanática de ISIS. Pero volviendo al tema de nuestro primer programa, allá por julio del 99 decíamos que el mundo gira hacia la diplomacia geopolítica. No fue extraño entonces ver que el primer presidente de Estados Unidos, me refiero a Barack Obama, después de las diligencias evangélicas y religiosas que hiciera nuestro padre, el, el Papa Francisco, no fue extraño ver que Barack Obama visitara Cuba. China, desde hace ya casi 30 años, las primeras empresas del mundo fabrican en China y fabrican Irán. Y si ustedes nos preguntan, señora, señor, que allá de la visita de Barack Obama a Cuba, donde este dinosaurio político Fidel Castro ha dicho que no necesita nada del imperio cuando su hermano Raúl Castro ha recibido Barack Obama con todos los laureles y las preseas doradas acá en la República Argentina. ¿Qué vimos nosotros del discurso de Barack Obama? Un discurso claro sencillo, didáctico y autocrítico de la política exterior norteamericana, lo cual nos parece perfecto porque recordemos que en la década del 70, si bien es cierto que hubo una guerra fría y que Estados Unidos respaldó a las sangrientas dictaduras políticas latinoamericanas, la URSS, la Unión Soviética, hoy Rusia, pero antes la URSS, y Cuba respaldaron militarmente a... Todas las bandas guerrilleras del mundo, que acá en Argentina se llamaron ERP y Montoneros, respaldadas financieramente y militarmente por la Unión Soviética y en Cuba, operaron acá en Argentina y en toda Latinoamérica y el mundo y se llamaron ERP y Montoneros. En cuanto al flamante presidente Macri, levantó el cepo cambiario, el dólar no voló por los aires, levantó las retenciones al campo. Está fortaleciendo las economías regionales, creemos que hay que modificar la alícuota del impuesto a las ganancias, lo creemos firmemente, señor presidente, y además el. Partido Cambiemos ha mostrado una excelente capacidad de negociación en el Parlamento, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, en el tema holdouts, porque en ambos casos Cambiemos está en absoluta minoría y sin embargo el acuerdo con los holdouts sale. Es decir, Cambiemos está demostrando una muy buena cintura política. En cuanto a la pinacoteca, a la biblioteca de... Chorros y delincuentes del kirchnerismo que brillan por su presencia, señora, señor, cuyos nombres propios hace 12 años los, lo hacemos y hoy lo hacemos nuevamente. Me refiero a usted, señor Amado Budú, Cristóbal López, Sergio Joglender. Lázaro Báez, que ahora Lázaro Báez le pide a la gobernadora Alicia Kirchner que recupere la memoria y Lisa Kirchner dice que no tiene nada que ver con Báez, con la familia Kirchner, Lázaro Báez. Y el juez Sebastián Casanelo nos dice que la pre expresidenta doña Cristina Fernández nada tiene que ver en las causas que él instruye en su juzgado federal, nosotros este programa vamos a hacer una propuesta que es la siguiente y vamos a asistir todo el año con esta propuesta. Que no vayan presos estos chorros y estos delincuentes, porque a estos chorros y a estos delincuentes mencionados, la cárcel, señora, señor, no les afecta, la cárcel no les hace derramar... Una sola lágrima. Lo que realmente les afecta a estos chorros y delincuentes es el bolsillo. Entonces, propone este programa, y e vamos a insistir en esta idea todo el año, en que se sancione en el Congreso una ley de expropiación por razones de interés y moralidad pública, que les afecte el bolsillo que no vayan a la cárcel. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy, el año del sentido común con la, con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. <music> hoy es el año del sentido común recordamos señora señor que aristóteles de macedonia nacido en esta gira macedonia 384 antes de cristo y murió en el 322 antes de cristo aristóteles discípulo de platón de atenas discípulo de platón en la academia durante 20 años aristóteles en la cumbre de su carrera filosófica fue llamado por filipo ii de macedonia para que educara a su hijo alejandro que luego se conocería a través de todos los tiempos como alejandro el magno aristóteles que cuando luego de educar a alejandro magno volvió a atenas fundó su propia escuela que llevó por nombre el liceo porque su escuela el liceo estaba cerca del dios Apolo Liceo. Los aristotélicos llamaron peripatéticos por su costumbre de enseñar paseando alrededor o por unos pórticos que adornaban el edificio del Liceo. Aristóteles de esta gira que estudió profundamente anatomía y fisiología y descubrió la respiración del cuerpo de los animales y del hombre, quien redactó la lógica o el órgano o ciencia del pensamiento, Aristóteles que redactó sus dos brillantísimas éticas, la ética Nicómaco y la ética a Eudemo, que escribió la física o filosofía del ser en cuanto móvil y la metafísica ciencia del ser en cuanto a ser o de los primeros principios o causas del ser, este Aristóteles que lucó a Alejandro Magno, que recordamos que Alejandro Magno nació en el año 356 antes de Cristo y a la edad de 22 años, allá por el 334 antes de Cristo, Alejandro Magno cruzó el, el Esponto para guerrear durante casi 12 años de su vida, contra las fuerzas persas de Darío III. Y sabe qué señora, yo no voy a recordar las batallas de Alejandro Magno, las batallas de Gránico, Mileto, Alicarnaso, Anatolia, Iso, Tiro, Arbeles, Bactriana, Babilonia, Susa, Persépolis, Pasagarda, Ecbátana o las victorias contra el rey Poros simplemente decimos que Alejandro Magno que vivió, que vivió al igual que Cristo 33 años y murió allá en el Asia tenía como modelo de su vida al mítico Aquiles de Peleo porque Alejandro Magno llevaba siempre la Ilíada y como su maestro e instructor Sabía que su discípulo era un macedón tan igual que él, siempre Aristóteles le inculcaba a Alejandro Magno lo siguiente, porque los macedones eran hombres impulsivos, eran hombres a veces víctimas de sus propios deseos, pasiones e impulsos. Conociendo su sangre macedónica, Aristóteles le inculcaba siempre esto a Alejandro Magno, busca en todo lo que digas y en todo lo que hagas el justo medio de las cosas. Y lo cierto es, señora, señor, que el justo medio es la sana distancia entre el exceso y el defecto. El justo medio es el sano equilibrio entre dos extremos viciosos: entre un puritanismo formalista y una pasión que es víctima de los deseos. Y como lo dice mucho mejor que yo, Aristóteles de esta gira el justo medio es tal como lo encontraría un varón prudente y sensato obrando conforme a la razón y a la experiencia. Y nosotros, hace ya muchos años, no hemos descubierto la pólvora, hemos concebido y creído que el justo medio aristotélico se expresa en el sentido común de la sabiduría del hombre de campo. Este justo medio de Aristóteles se expresa en ese sentido común que uno ve reflejado permanentemente en la sabiduría del hombre de campo. Por eso es que nosotros, allá por julio del año 1999, cuando nuestro... Programa primero fue sentido común. Definíamos y definimos al sentido común que tantas veces hemos compartido este concepto con ustedes como sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita por la cobardía, canallada o traición de turno. Sentido común. Es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia a la verdad y la voluntad al bien común del hombre, de la república y de la nación. Y nosotros queremos desde de lo más profundo de nuestra vida que este año, señora, señor, más que nunca, sea para la república y para todos los argentinos el año del sentido común. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. la agenda nacional, una mención al Partido Justicialista histórico. Es evidente, señora, señor, que el Partido Justicialista histórico está tomando severa y profunda distancia del kirchnerismo, que lo venimos diciendo hace 12 años, el kirchnerismo fue y sigue siendo una ideología, como tal, una visión subjetiva, parcial e incompleta de la verdad y de la realidad. Como todas las ideologías. Y sería muy sano que el justicialismo histórico se encamine o se encarne con Claudia Rucci para averiguar definitivamente el crimen sangriento e inexplicable de don José Ignacio Rucci cometido por la banda comunista marxista de ERP y de Montoneros, en especial. De los montoneros, el partido justicialista histórico recupera su identidad histórica cuando vuelva a aquello que decía el general Perón cuando después de abrazarse con Balbín allá por el año 73 decía que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. ¿Segundo? Segundo tema de la agenda nacional. Algunas sugerencias para el señor presidente don Mauricio Macri. Logros en materia política con muy buena cintura en el Congreso, en Cámara de Diputados y en senadores. Levantó las restricciones al campo. Está fortaleciendo las economías regionales. Pensamos que hay o se debe hacer una severa política de estudio en los despidos, no a los ñoquis, los ñoquis que no quede ninguno porque son zánganos de la política y de la Argentina, pero sí a futuros despidos, creemos que es oportuno el estudio, creemos que es oportuno y no estamos de acuerdo y por eso lo decimos su visita, señor presidente, al señor Joseph Luis allá en Lago Escondido, no por británico ni por rico, sino porque creemos que usted guardar más que nunca profundamente las formas y el fondo. En cuanto a una puntual sugerencia, nosotros desde diciembre, señor presidente don Mauricio Macri, venimos insistiendo con la mesa federal. En esa mesa federal sugerimos, señor presidente don Mauricio Macri, que deberían estar todos los dirigentes políticos de máxima referencia, los gobernadores, los industriales, los productivistas, gente del campo. ¿Para qué? Para consensuar una mesa común de precios, tarifas, salarios e impuestos. Creemos que esta es, creemos que es un aporte que podría llegar a temperar en alguna medida la inflación. Mesa federal que debería reunirse con foto y, peli, y, y película, perdón, mínimo una vez por mes. Creemos que es un aporte para combatir la inflación. Y en esta Argentina tan violenta, porque todavía sigue violenta, señora, señor, hace ya un tiempo largo que nosotros insistimos con las cinco palabras mágicas a nivel social, escolar, universitario, a nivel de todos los días. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Pero que no hable más el doctor Mariano Saúdet, que era filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla. Y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar nuestro gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo José Hernández es Martín Fierro? ¿Y cuándo Martín Fierro es José Hernández? En la primera parte, cuando el gaucho Martín Fierro nos habla de su vida de gaucho, en la pluma inmortal de don José Hernández, primera parte, canto tres. Estof, estrofa primera, allí nos dice el gaucho Martín Fierro: Tuve en un tiempo en mi pago hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer. Me echaron a la frontera y que iba a hallar al volver. Tan solo hallé la tapera. Así como usted, señor presidente Macri, halló una cuasi tapera de la Argentina, porque Argentina en política exterior está ubicada al lado del. Congo, Zaire, Nicaragua, Venezuela o hasta la mismísima Cuba de los Castro, nosotros creemos que, así como usted la ha devuelto al primer mundo de los países civilizados, creemos y hacemos todos los votos que Argentina sea reconocida por estar en el primer mundo, no solamente por sus relaciones diplomáticas, comerciales y hasta sociales, sino porque Argentina, por la palabra, por el sentido común, por la honestidad y por el trabajo, es una marca, o sea, una marca registrada de los argentinos y de la República en todo el mundo civilizado. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.